con un área metropolitana que supera los 40 millones de habitantes, Tokio sigue siendo una de las ciudades más pobladas del mundo, pero también una de las más apasionantes. Me he venido a la capital de Japón durante 4 días aproximadamente para pues, tratar de enseñaros algunos de los lugares pues, más característicos, ¿no?, que visitar en una ciudad que yo os digo que me encanta, ¿no? Es uno de esos destinos pues, que siempre he querido visitar. Y a pesar de la distancia, a pesar de lo complicado que puede resultar pues, preparar un viaje de esas características, es un sitio pues, al que os recomiendo a todos venir. Así que acompañadme a lo largo de este vídeo en el que vamos a ver los lugares más emblemáticos y que más os pueden interesar de la ciudad de Tokio. El primer lugar que vamos a visitar en Tokio es en el que me encuentro ahora mismo, que seguramente muchos ya habréis reconocido. Nosotros que el cruce de Shibuya, que tengo aquí detrás. Esta serie pues, de cruces peatonales, hay 5 o 6 diferentes que conectan algunas de las calles más importantes de Tokio y por el que se estima que cada día pasan más de 5 millones de personas. Shibuya es el centro, digamos, neurálgico de la ciudad, es un barrio muy comercial, repleto, bueno, pues todos estos edificios que veis por aquí detrás, con neones, anuncios, son centros comerciales, restaurantes, cafeterías. Es un lugar muy turístico, muy visitado y también muy frecuentado por la gente local. Y como no podía ser de otra forma, vamos a experimentar, ¿no?, lo que supone cruzar este famoso paso de peatones junto a una multitud increíble de gente y vivir así una de esas experiencias pues, que todo el que visita Tokio debe de vivir alguna vez. ガスドア、スキボン、アールインネット、ヒットプレッシャー、マウイザーミッション、テンフィンコ、28日、ヨエルギャラガーズハイフライングバース、ターンスタイル、ライド、クリープハイ、エイスミッション、アードモア、詳細はヒロフェスティバル.com。 Por cierto que muy cerca del cruce de Shibuya, que se encuentra aquí detrás, está otro de los lugares más emblemáticos de la ciudad de Tokio, que no es otro que la estatua del perro Hachiko, que vais a poder ver en un segundo aquí detrás. Está aquí, de hecho, bueno, toda esta gente que veis a mis espaldas está haciendo cola para hacerse una foto con la estatua de este perro, ¿no? Este era el lugar donde Hachiko esperó a su dueño durante muchos años, incluso después de que este muriera. Y bueno, pues en su honor se construyó esta estatua y con el paso del tiempo se iba convirtiendo en uno de los símbolos, ¿no?, de la ciudad de Tokio. Así que, pues nada, otro sitio curioso que ver cuando paséis por Shibuya. Me he venido ahora al barrio de Asakusa, que a pesar de estar en pleno centro de Tokio y estar repleto de edificios modernos, rascacielos, también nos da muestra un poco del Tokio más tradicional. Y es que aquí se encuentra el templo más antiguo de la ciudad, el templo de Sensoji, que ya podemos empezar a apreciar por aquí detrás. Es un lugar repleto de gente, se estima que más de 20 millones de personas vienen aquí cada año, tanto por motivos turísticos como también religiosos. Es que es un lugar porque, bueno, hay muchísimos visitantes, pero también vamos a ver a bastante gente local por aquí. Y es un templo que, como vamos a ver a continuación, guarda una historia muy peculiar. De entrada, lo primero que llama muchísimo la atención es esto, es el Kaminarimon, que es la entrada principal. Como hemos visto en otros vídeos de Asia, en esta zona del mundo, los templos van mucho más allá de una sola estancia, sino que son complejos, compuestos por varios edificios. También pues, encontramos jardines, parques en lugares como Japón. También encontramos pues, bastantes tiendas, lugares destinados al turismo. Así que nada, vamos a entrar. No hace falta obtener ningún tipo de ticket, es completamente gratuito. Así que vamos para adentro a visitar el templo de Sensoji. Una vez atravesamos el Kaminarimon, la puerta principal del templo, llegamos a la calle como, conocida como la Kamise Dori. Es toda esta calle que tengo aquí detrás, de unos 200 metros aproximadamente, que nos va a conducir hasta las principales estancias del templo. Es una calle, como digo, pues repleta de gente a cualquier hora del día. El horario del templo, por cierto, es desde las 6 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Os recomiendo venir cuanto antes para intentar pues, evitar las aglomeraciones. Y si es posible que lo visitéis también al atardecer, ¿no? Si venís en invierno, sobre todo,
las 5 de la tarde pues ya será pues prácticamente de noche, con lo cual pues bueno, vais a poder ver un ambiente, una energía, una iluminación muy diferente a la que vais a encontrar por la mañana. Pero ya digo, en cualquier caso es un lugar de visita obligada. A lo largo de esta calle pues hay decenas de puestos con todo tipo de productos para aquellos que queréis comprar pues algún souvenir. Este es el sitio indicado para hacerlo. Los precios pues son muy similares a los que nos vamos a encontrar en cualquier tienda del centro de Tokio. Hay productos pues bueno, más baratos, otros más artesanales. He visto algún puesto por aquí pues también con kimonos, con piezas artísticas, productos artesanales, y otros pues un poco más bueno, pues postales, imanes, en fin, todo este tipo de cosas, ¿no? Y una vez atravesada toda la calle Nakamisedori, llegamos a otra puerta de entrada al salón principal de Sensoji, que es esta puerta, la puerta de Ozomon. Es, bueno, tiene un tamaño bastante considerable, es mayor incluso que la pues, entrada principal, y hay muchísimos detalles. Todas estas puertas pues tienen diferentes estados con diferentes dioses que podemos ver aquí dentro. Y algo que llama muchísimo la atención son estos farolillos rojos, que según he leído tienen un peso entre 600 y 700 kilos. Están hechos a base de bambú, de papel, bueno, no sé, pues de diferentes materiales. Pero bueno, realmente vistos desde cerca pues resultan bastante impactantes. Y una vez que atravesamos esta segunda puerta, ahora sí, llegamos a la entrada del salón principal del templo de Sensoji. La historia de este lugar, pues bueno, es bastante peculiar. Se remonta al siglo VII, cuando dos hermanos, que eran pescadores en el cercano río Sumida, que se encuentra pues apenas unos metros de aquí, encontraron flotando una estatua, ¿no?, de una deidad, en este caso de Kannon. Y pues bueno, decidieron recoger esta estatua, pues que no sabían de dónde podía venir, y construir pues bueno, pues un pequeño templo en la orilla del río para pues bueno, guardarla, y que los diferentes pues curiosos y habitantes de la por entonces aldea de Asakusa pues fueran a visitarla. Con el paso del tiempo pues bueno, esa pequeña estancia pues se fue desarrollando, fue ganando fama, popularidad, hasta que unos años más tarde pues ya distintos señores de la guerra de la época pues decidieron invertir parte de su dinero en ampliar esa estancia, en construir pues bueno, pues diferentes estructuras, hasta dar lugar a lo que hoy en día pues es todo el complejo del templo de Sensoji. Hay que decir que todo este complejo ha sido destruido en varias ocasiones y posteriormente reconstruido. La última vez fue durante la Segunda Guerra Mundial, cuando bueno, pues prácticamente toda Tokio quedó derruida por los bombardeos estadounidenses, y este templo pues bueno, no escapó a todos esos bombardeos. Sin embargo, después bueno, afortunadamente pues fue reconstruido, dejándolo en un estado pues muy similar, ¿no?, al que tenía en un principio. Vamos a acercarnos, vamos a subir las escaleras y ver pues qué podemos encontrarnos en el interior de la estancia del salón principal. Pues ya estoy en el interior del salón principal del templo, en el que entre otras cosas podemos encontrar esta tienda donde venden pues todos estos amuletos. Imagino bueno, que cada uno tendrá su significado. Y la estancia en la que, desde la que podemos ver por los diferentes altares, estatuas que hay en el interior, y al que bueno, pues no es posible acceder, dado que están pues estas rejas, ¿no?, que separan la estancia donde me encuentro de la zona, digamos, pues más dedicada al culto. Pero bueno, desde aquí pues se puede apreciar bastante bien todo lo que hay dentro. Y algo que me ha llamado bastante la atención es esta, digamos, estructura que tenemos aquí detrás. Voy a intentar colarme. Esto que tenemos aquí detrás, donde la gente lanza monedas. Podemos ver aquí pues, bueno, gente rezando, imagino que tiene pues algún tipo de deseo, y posteriormente pues lanzan estas monedas, que debido pues a los huecos que hay entre las diferentes barras metálicas pues permiten que estas monedas caigan al fondo. Imagino que bueno, posteriormente serán recolectadas. Pero resulta curioso, ¿no? Os reconozco que, a ver, es un sitio bastante turístico, no os voy a engañar, no es un sitio
pues bueno, tan místico como podemos imaginar en un principio. Hay muchísimos visitantes, tiendas por todos sitios. Pero bueno, pues sin duda es un sitio que recomiendo visitar, ¿no? A todos aquellos que paséis por Tokio, seguramente si queréis visitar pues un lugar más auténtico, deberíais ir a otro tipo de templos o de monasterios pues ubicados más a las afueras, en barrios no tan turísticos o en otras ciudades pues de menor tamaño. Pero bueno, pues sin duda que esta visita merece la pena, ¿no? A lo largo del templo pues vamos a encontrar pues diferentes jardines, otras estancias. Es un lugar muy agradable por el que pasear, así que ya digo, un lugar que no podéis perderos en vuestra visita por Tokio. Y desde el barrio de Asakusa he cruzado el río, en este caso hasta el barrio de Sumida. Y es que si antes hemos visitado uno de los templos más representativos del Tokio antiguo, podemos decir, ahora vamos a visitar uno de los lugares pues, que mejor representan, ¿no?, esa nueva ciudad de Tokio, uno de sus lugares, uno de sus edificios más modernos, que no es otro que el Tokyo Skytree. Esta torre que tengo aquí detrás es espectacular, es la torre más alta, bueno, no solamente de Tokio, de todo Japón, y la segunda estructura más alta del mundo. Alcanza los 634 metros y el objetivo de la visita es subir hasta uno de sus miradores, en este caso el que está justamente aquí, a 350 metros de altura. Hoy hace un día muy soleado, con lo cual pues bueno, seguramente no vamos a tener problema en ver una panorámica muy buena de toda la ciudad de Tokio, incluso del monte Fuji. Vamos a intentar verlo desde aquí. El precio de la entrada hasta este observatorio a 350 metros es de 2.100 yen, unos 14-15 euros al cambio. Hay otros miradores que son algo más económicos, pero bueno, creo que este es el mejor, el que sin duda pues más merece la pena. Así que nada, vamos a subir y ver qué tal son las vistas desde lo alto del Tokyo Skytree. Bueno, pues ya me encuentro en lo alto del observatorio. Ha sido muy fácil comprar las entradas, se hacen en el cuarto piso. Es cierto que se pueden comprar anticipadamente por internet, pero bueno, luego igualmente tenemos que validarlas en un counter. En caso de que no compréis vuestra entrada con antelación, sin ningún problema venís y justo al lado de donde se validan hay otras máquinas expendedoras en las que podéis comprarlo. Tendréis que hacer algo de cola, pero bueno, yo no he esperado más de 10-15 minutos. Y luego nada, el ascensor sube hasta aquí pues, en apenas unos segundos. Y aunque es cierto que hay bastante gente, es un lugar muy visitado, si venís a una hora, pues, por ejemplo, ahora son sobre las 2 de la tarde, no vais a encontrar grandes aperturas. Y es bastante fácil pues, encontrar, ¿no?, espacios como este, desde los que se puede pues, disfrutar, ¿no?, de toda la panorámica de la ciudad. Es cierto que se puede ver al fondo el monte Fuji, que bueno, está a bastantes kilómetros, con lo cual pues, bueno, se puede apreciar la cumbre únicamente, pero bueno, una experiencia pues, interesante. Y muy recomendable, ¿no? Yo creo que este es uno de los pocos sitios, si no el único, desde el que se puede ver el monte Fuji desde la ciudad de Tokio. Y luego la vista pues es increíble. Además, bueno, pues hay muchos sitios con actividades, hay restaurantes, cafeterías, centros comerciales en los alrededores. Bueno, es un sitio pues, donde pasar un buen rato y que sin duda os recomiendo para todos aquellos que vengáis por la ciudad. Otro barrio muy popular en Tokio es el barrio de Shinjuku, en el que me encuentro ahora mismo y cuya estación de tren podéis ver aquí detrás. Cuando estábamos en Shibuya os comentaba sobre su paso de peatones, sobre el cruce, seguramente el que recibe mayor número de viandantes del mundo. Bueno, pues esta estación de tren tiene el privilegio de ser la estación que recibe mayor número de viajeros al día del mundo. Se estima que unas 6 millones de personas vienen aquí, tanto para utilizar pues, las distintas líneas de metro como de transporte interurbano dentro de la región hacia otras ciudades japonesas. Y bueno, pues esto es lo que lo hace pues, tan peculiar, ¿no? Además, el barrio de Shinjuku tiene, digamos, dos facetas. Por una parte se encuentra la zona al oeste de la estación, que es toda la zona que se encuentra aquí detrás, con grandes rascacielos, edificios gubernamentales, hoteles de lujo. Y otra zona al este de la estación, que es en la que estoy ahora mismo, que es una zona más conocida pues, por el ocio nocturno. Aquí encontramos el barrio de Kabukicho, calles como la que tengo pues, aquí detrás, repleta de restaurantes, cafeterías, bares. Una zona pues, bastante animada para salir por la noche y que os recomiendo visitar, pues sobre todo pues a partir de las 7-8 de la tarde es cuando empieza a animarse y ya digo, pues para todos aquellos que queráis salir a tomar algo es seguramente la zona más recomendable de toda la ciudad.
amanece un nuevo día en Tokio y en esta ocasión me he venido hasta el mercado de Tsukiji, un sitio que hasta hace pocos años presumía de ser la lonja de pescado más grande de todo el mundo. Y yo presumía porque hace unos 4 o 5 años decidieron trasladar todo lo que era el mercado interior, la lonja propiamente dicha, a otro mercado, el mercado de Toyosu. Sin embargo, lo que sí se conserva en toda esta zona es el llamado mercado exterior, donde se encuentran pues todos estos puestos, restaurantes, donde pues se sigue pudiendo comprar tanto producto fresco como pues probarlo aquí directamente, ¿no? Hay bastantes restaurantes con zona de parrillas donde te pueden cocinar directamente pues el pescado, el marisco que compres, tomarlo, y otros pues restaurantes de sushi, de ramen, puede ser una buena opción para probar pues algo de comida tradicional. Sin embargo, pues bueno, para todos aquellos que estéis interesados en visitar la lonja propiamente dicha, pues deciros que ya no se encuentra aquí, ¿no? Se encuentra en el mercado de Toyosu. ¿Es un sitio que merece la pena? Bueno, si disponéis de tiempo, sí. Es un buen lugar para probar pues algún plato local. Se ve que pues, el producto es de muy buena calidad. Eso sí, los precios no son tan económicos, puesto que se ha convertido en un sitio pues muy muy turístico. Podéis ver que las calles pues, bueno, están completamente llenas, todas estas calles que recorren pues la zona exterior de la antigua lonja. Pero bueno, puede ser una visita interesante, ¿no? Os recomiendo que tratéis de venir lo antes posible para evitar pues toda la cantidad de gente, ¿no? Que es el que suele visitar aquí cada día. Pero pues bueno, una visita interesante, ¿no? Dentro de lo que es el centro histórico de Tokio. Y para finalizar mi recorrido por Tokio, me he venido a otro de sus lugares imprescindibles, el Palacio Imperial, concretamente a sus jardines. Este Palacio Imperial, que fue construido en los terrenos donde se situaba el antiguo castillo de Edo, aproximadamente desde el siglo XIX, tiene varias peculiaridades. La primera es que hasta hace muy poco se podía visitar tan solo 2 días al año, el 23 de diciembre y el 2 de enero, coincidiendo con el cumpleaños del emperador. Sin embargo, hace unos años, en 2016, abrieron un poco la mano, permitieron que se pudiera visitar pues, prácticamente cualquier día de la semana, pero eso sí con muchas restricciones. Hay que reservar la entrada con antelación, la visita se hace únicamente en japonés, es un circuito cerrado, con lo cual, pues bueno, si no tenéis tanto interés en visitar lo que es el interior del edificio del palacio, que no es demasiado grande, podéis hacer como he hecho yo, venir a la zona de los jardines, que abren todos los días, no hace falta obtener ningún tipo de entrada, y la verdad que merecen bastante la pena, ¿no? Es una zona súper tranquila, parece mentira que estemos a pocos metros del distrito financiero, de la estación central de Tokio, y ya digo, la vegetación está súper cuidada, es un sitio muy agradable por el que pasear. Vamos a poder ver igualmente pues diferentes estancias pertenecientes a todo el complejo palaciego, y bueno, pues es un lugar pues por el que merece la pena pasar y dedicar un rato. Creo que también es el sitio donde voy a dar por finalizado el viaje. Han sido en total 2 días muy aprovechados. Tokio pues siempre ofrece más sitios, pero creo que hemos visto pues lugares más representativos, más significativos de la ciudad. En cualquier caso, si tenéis algún tipo de duda sobre cómo preparar el viaje por Tokio, por Japón, me la podéis dejar en comentarios. Y como siempre, pues invitaos a que os suscribáis al canal si todavía no estáis suscritos, que le deis a like si os ha gustado el vídeo, me ayuda pues bastante a seguir haciendo más. Y nada, lo dicho, nos vemos muy pronto en el próximo vídeo.